Buenas tardes, Los Ángeles. Buenas tardes, Ciudad Juárez. Buenas tardes, Ensenada, Guadalajara, Ciudad de México. Buenas tardes, también resto del mundo, Shanghai. Tenemos seguidores en Shanghai. Tengo otros datos. Les agradecemos que nos acompañen como siempre. Por favor, denle suscribir y su campanita para que no se les olviden nuestros programas. Y está con nosotros, como todos los días, nuestro sensei Ramiro Padilla Atondo, quien está contento porque va a practicar sus acentos. Puedo hacer el acento cubano muy fácilmente, pero dependiendo de la región de Cuba, papá, porque los habaneros hablan con la papa en la boca y los del oriente no hablan tanto así. Es Dicho fácil. eso, hoy va a ser un excelente día para practicarlo, mi estimado Ramiro. El vampiro no ha llegado, quien es el titular del programa, no tarda en hacerlo, es como siempre le gusta llegar cuando ya los teloneros le abrimos ahí, ¿verdad? No, no es cierto. Está viajando, entonces no tarda en conectarse. Y el día de hoy, déjeme decirle que tenemos un invitado de lujo. Le voy a decir quién es. Él es cantante, es compositor, es argentino-mexicano, Argenmex, me dice Ramiro. Reside en México desde 1980. Es fundador, autor y vocalista de la banda El Juguete Rabioso. Ya se disolvió la banda, pero fue e hizo y es historia del rock mexicano. Actualmente compone música para películas, dirige un estudio también, brinda servicios de música para imagen, pero más que eso, pues es como Ramiro y yo, que tenemos otras cosas, ¿no? Trabajamos en otras cosas. Pero lo bueno de él es que es escritor. Bueno, aparte que es músico, también es escritor. En 2019 presentó en la FIL de Guadalajara su primera novela llamada, titulada Diario Negro de Buenos Aires. Ahí está. Yo lo voy a comprar. Es su Gracias. segundo libro. El primero se llama Regresando a México, si no me equivoco, mi estimado Federico. Regreso a México. Regreso a México, regreso a México. Lo leí así de pasada, por eso no se me pegó. Y bueno, pero Diario Negro de Buenos Aires, ya nos platicará, es una obra que nace de una promesa que nos va a explicar de qué se trata con nosotros. El inigualable, el magistral, nuestro amigo Federico Fornazzo, a quien le pido Un un aplauso, un aplauso a aplauso, todos. un aplauso. Un Bienvenido, mi aplauso, ya. estimado Federico, ¿cómo Oigan, muchas estás? gracias. Ya me moría de ganas de estar en este programa, que además les va muy bien, tienen un público maravilloso, sensacional, se arman unas discusiones padrísimas. Es un gustazo estar con ustedes y además poder interactuar, bueno, contigo por primera vez, Héctor, y también con Ramiro por primera vez en video, porque nos hemos mandado ahí un par de mensajes a través de las redes. Es un gustazo por lo menos presentar rostro en la pantalla. Sí. Sí, ¿Y no sí, te sí. decepcionaste, Ramiro? Ah, no es cierto, Ramiro, no es cierto. Es No, solo agua moja. él en su perfil de Facebook tiene un look, Le puso filtros. ¿sabes qué? Yo creo que es un tipo muy sensible. Además, yo le tengo una sorpresita a Ramiro porque Mira leí vos, un cuento mira vos. que me mandó Ve nomás, ve nomás. mira vos, che, mira hace unos vos. meses y dije, no voy a cometer la grosería de que se hable de algún texto mío sin que yo no haya leído alguno de Ramiro y leí de sus conversaciones con el diablo, así que tengo contraataque, Ah, muy bien, muy bien. Fabuloso, conversaciones con Muy el bien, diablo, muy ¿verdad? bien. Lo que hace Claro, uno. estupendo cuento. Sí, bueno. Oye, antes que nada, mi estimado Federico, para darle contexto al asunto, 1980 llegas a México. ¿Por qué llegaste a México? Eres Eso. mexicano, ¿eh? Yo Nadie está soy cuestionando mexicano eso, pero. como. Exacto. Como Tú soy. Chabela, los mexicanos nacemos, se nos da la. No ¿Eh? se los hincha, puedes decirlo, no hay problema, Sí, lo sé. Es ¿eh? que, ¿sabes que yo soy mal hablado? Digamos, siempre lo he sido. Y en el último toquín que di antes de que empezara la pandemia, armé un concierto que estuvo muy padre en Radio UNAM, aquí en el auditorio tan bonito que tiene Radio UNAM en la Ciudad de México. Y empezó todo bien, muy tranquilo, porque eran canciones más intimistas y el público estaba sentado y todo. Y a mí me gana esta cosa del juguete rabioso. Y entonces al final empecé a decir las cosas como las siento y no las puedo sentir a veces sin groserías. Pero estaba en el público, mis hijos, mi mujer, me gritó: "Estás en radio, Fede, bájale". Entonces a partir de ahí adquirí un reflejo un poco conservador con las malas palabras. Porque no sé por qué maldita razón uno cuando envejece tiene que moderar el lenguaje, vestirse un poco menos peor. No sé, porque se ve como decadente, qué sé yo. Es Pero que sí, ya nos dicen don, nos dice señor. Perdón, perdón. exacto. Los mexicanos nos hacemos donde se nos da la gana. Yo soy un hijo, más que un exiliado argentino, soy un hijo del exilio político argentino. Los verdaderos exiliados
fueron mis padres, que eran militantes de izquierda perseguidos por la dictadura militar. Y después de un periplo, nosotros fuimos uno de esos casos, primero muy afortunado de que mis padres no fueron capturados por los militares, y segundo, que nos quedamos mucho después del golpe, todavía clandestinos en la Argentina, de este humanista Videla, no sé si ustedes lo recuerdan, un tipo con unos valores entrañables, una porquería nazi que mató muchísimos argentinos y mandó al exilio otros tantos. Nosotros tuvimos la fortuna de poder encontrar una vía de escape y llegamos a México. Dicho con su sarcasmo, Ramiro, adelante, por favor. De hecho, fíjate que hace algunos años, yo creo que fue un par de años, menos de 2 años, me tocó ver a Videla, no sé si haya muerto ya el perro ese, pero me Muy tocó bien. una nota donde Videla está ejercitándose en el parque. O sea, el tipo con todo el descaro del mundo, Videla, después de todo lo que hizo, el tipo se está ejercitando en el parque. Por Claro. supuesto que hay algunas personas en Buenos Aires que lo increpan, pero al tipo le importa un carajo. El tipo decía, no, yo estoy más allá del bien y del mal. De hecho, la transición a la democracia en Argentina se da precisamente porque los milicos dicen, le cedemos el poder, pero a nosotros nos dan la impunidad. Era básicamente el arreglo que tenían los milicos en Argentina. Después llega Alfonsín, le quita 3 ceros al peso y todo se va a la mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones argentinas se cagan en todo. Porque eso se trataba de reventar a Alfonsín. Entonces, pues sí entiendo, ¿no? A mí me parece esa parte, porque yo sé que la novela es, en cierto sentido, la novela es autobiográfica. Hay partes en las que uno va, como decía, aunque esté mal dicho, porque hay un libro de Vargas Llosa que tiene que ver con el novelista, se me va el título ahorita, para escribir novelas o algo de Vargas Llosa. Él menciona en la primera parte que el escribir es un striptease pero invertido, ¿no? Empiezas desnudo y te vas poniendo capas, te vas vistiendo, vas convirtiéndote en alguien irreconocible. Entonces uno nota al principio del libro, porque le tuve que dar la primera lectura. Terminé la primera parte del libro antier. Ayer en la noche, pues no pude dejar de leer la novela. La leí y terminé ayer a las 10 de la noche. Y lo que sucede con este tipo de libros es que andan flotando los personajes alrededor. Sientes todavía a esa mujer inglesa, jodedora, sientes al perro, al tacho, sientes a Luis y ese maquiavelismo que tiene Luis. Ves al tío, ¿no? Que llega al final de la vida. Me recuerda un poco a Birdman, de González Iñárritu, el tío que llega al otoño de su vida y pues no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Ese tipo de personajes que están muy bien construidos y pues si te meten, no puedes dejar de leer el libro. Estaba leyendo el Diario de Negro González y digo, qué bárbaro, qué buena construcción. Y sobre todo quisiera que me dijeras primero esta parte, porque es muy interesante, tú como Argenmex, es muy interesante esta parte que empieza como la canción de Alberto Cortés de la de No soy de aquí, ni soy de allá. Que entonces hay ciertas características del personaje principal, ¿no? Que navega entre estos dos mundos y estos dos mundos como que de repente ya está muy hecho al asunto mexicano y el hecho del transterrado que regresa a Argentina y encuentra esa pasión tan argentina de mandarse a la mierda todo el tiempo. Entonces ya eres un tipo que regresa a Argentina, el protagonista regresa a Argentina y encuentra estos códigos culturales extraños con los cuales no vive. Y a mí me parece una parte esa del personaje maravillosa. ¿Qué me puedes decir eso de ese aire, de lo que se va perdiendo, de esa argentinidad? Dicen que, por ejemplo, un mexicano va a España y regresa en 2 semanas y regresa hablando, hombre, como español, regresa ceceando. Como Pero Hugo. ves a Leo, sí, Igualito. ves a Lionel Messi de 12 años, se fue a Barcelona y el tipo no pierde el acento rosarino, que es una cosa que es muy argentina, ¿no? En tu caso, pues estás navegando entre las dos aguas porque también el personaje navega entre los dos trabajos, el trabajo de ver la vida esta argentina desde la perspectiva mexicana, pero a la vez reconociendo ese pasado que lo ata a Buenos Aires, ¿no? A ver, me gustaría que me dijeras básicamente cómo trabaja eso del argentino que regresa a Argentina, pero ya con sentimientos encontrados como mexicano. Wow, es una pregunta grandota porque tiene muchas
aristas y caminos por recorrer. O sea, de entrada te diría que un argentino químicamente puro, y podemos tener muchos ejemplos de esto en la Colonia Condesa, la Ciudad de México, por ejemplo, o a algunos exponentes de la extrema derecha argentina que ahora se han vuelto ídolos continentales, como la basura de Agustín Laje y todos estos que vienen a hacer propaganda de la derecha más recalcitrante, de la derecha más retrógrada, de la derecha que tiene más miedo a lo que, a cómo se está transformando el mundo, a cómo lo están transformando las mujeres. Ese argentino químicamente puro, me refiero a este cuate porque es un ejemplo clarísimo, lo vi hace poco en una entrevista, llega a esta tierra. Y pecado que han cometido otros amigos, que no quiero nombrar porque son amigos. Al Laje lo quiero hundir en redes porque es un miserable. Pero el argentino químicamente puro que llega y no entiende el picante, no entiende los sabores, no entiende el olor de la tortilla de maíz, no entiende que ha llegado a un territorio con una idiosincrasia diferente, donde las cosas se suavizan, donde hay un trato amable, donde el primer vínculo de diálogo es amable. Cosa que yo agradezco y con la edad cada vez lo agradezco más. Tú te metes a una tienda en Buenos Aires sin que esto hable moralmente de que un pueblo es mejor que el otro, eso son tonterías. Voy a las idiosincrasias, ¿no? Y que tampoco hay que Claro. generalizar, no son todos así ni aquí ni allá, pero en general tú, el argentino, el porteño, es una clase intelectual que es muy mamona. Tú vas a un asado, por ejemplo, con algún figurón ahí de la academia porteña y entonces te explica todo. Ya te explicó todo lo que corresponde a su campo, ¿no? La sociología, suponte. Y luego te preguntan, tienen un acto que parece deferente, pero en realidad es una provocación escondida. Te dicen, ¿y vos, pibe, qué haces? ¿A qué te dedicas? No, bueno, música en sí, de cine en México, tuve un grupo, ah, sí, el cine mexicano. ¿Y cómo lo ves? Así, porque es muy bueno, porque entonces te cuentan cómo es el cine mexicano. Y dices, cabrón, yo llevo años dedicado a cine, haciendo música para Cine México, no me vas a platicar tú a mí. Ese estilo del argentino químicamente puro, profundamente provinciano, que cuando emigra es brutalmente y obscena o impúdicamente provinciano, choca con el mexicano. Y entonces a la inversa, cuando hay un argentino que adquirió esas formas, que aprendió a pedir permiso para ir al sanitario en una casa que es la primera vez que pisa, como el personaje de mi libro, no sé si Sí, llegaste, claro. pero llega un momento que le dan ganas de hacer pipí y pide permiso para ir al baño y le dicen, pero no sea falso, ¿cómo vas a pedir permiso? No, no estoy pidiendo permiso, es una cortesía, en fin. Ese choque de estilos es un elemento con el que yo quise jugar para acentuar el desconcierto de mi personaje. Que si bien, como dice Ramiro, hay mucho de autobiografía en la novela, es un personaje que en realidad yo exageré. Es un Fedes hiper exagerado, hipersensibilizado, absolutamente autocompasivo, al que le suceden cosas que a mí no me sucedieron, pero que yo quería de manera literaria exponer como reflejo de algo que sí sentí, y que es, yo ya no puedo volver aquí a vivir. Hay algo que se me perdió. Hay algo que me arrebataron y que no podré recuperar. Y en ese sentido es una pinche novela muy triste, barnizada por humor, sarcasmo, etc. Pero es una novela tristona, donde el personaje quizás se va a despedir de Buenos Aires mucho más que reencontrarla, porque se va a despedir, como todo adulto, de su propia infancia. Por ahí va un poco la cosa. Fue entonces como dicen en la NAT, un lanzamiento fallido al tratar de llegar a Argentina, mi estimado Federico. Totalmente, ¿Qué fue lo que como. lo originó? ¿Perdón? Ah, bueno, antes que nada, ahí está mi querido Fran Toyos, viene caminando. Fran Toyos, de Rostros Ocultos, compañero ahí de. Fran, saluda, Fran. ¿Dónde está Saludos, Fran? saludos a todos. Los oigo como Ayer Fran estaba robots. por él. Saludos, Federico. Un Okidoki. abrazote. Ah, qué Como gusto, querido amigo, reencontrarte. 30 años que no te veo, Federico. Así es, así es. Algo así estaba yo recordando. Les platicaba, se está Está bien. cortando bien feo, pero les platicaba a los muchachos el otro día que grabamos un disco juntos, un sampler de Rocotitlán, hace como Naturalmente. en el 90, creo. Ustedes con Juguete grabaron dos temas, nosotros dos. Así Y es. muy chidos, los de Juguetes, no me acuerdo del tema, ¿cómo se llama? Ansia también grabó, Sergio Sí. Arau. Sí, en el 90, por ahí, hace, uff, hace un rato.
se está cortando, los chicos así como mal. Voy a volver a entrar a ver qué onda. Sale, vas a llegar a tu casa, ahí te conectamos. Voy a volver a entrar porque se oye, no los oigo. Sí, sale. Dale. Voy a ir a grabar, voy saliendo más bien. Pero ahorita entro otra vez. Sale. Un abrazo. Ahí está, mi querido Fran. Volviendo entonces al libro, mi estimado Federico, sorry que, pero es que Fran tiene como una semana que no venía y ya estaban preguntando por él y les di una prueba de vida a todos nuestros seguidores. Es nuestro Richard Gere. Así, ¿no? Ahí está Richard Gere. Hijo, ese galán de galanes. Se veía una oscuridad parlante, pero ya confiamos en que sea un ser humano. Sí, sí. Esperemos que sea, ¿eh? Y no alguien que esté fingiendo así como tú, Ramiro, ¿eh? Héctor, quiero decirle a Federico que hay una parte del libro que me interesa mucho, porque de repente hago una analogía. El Juguete Rabioso y Roberto Alt forman una parte importante de tu vida. Es un autor, para mí es un autor de culto, Roberto Alt. Totalmente. El Juguete Rabioso, tu banda, El Juguete Rabioso, me imagino que es el título de la novela de Roberto Alt, que lo expropiaste. Pero encuentro las similitudes, encuentro algunas similitudes entre Silvio Astier, el personaje al que nada le sale, el hombre que ha construido una teología del fracaso, la novela, y me parece un poco, de repente lo extrapolo un poco a Charlie Brown, que él es, el Charlie Brown, el personaje de la caricatura de Peanuts, que él también es el eterno fracasado, pero de la sociedad industrial. Quizá haya una analogía entre esta... que le llamo yo teología del fracaso del personaje de tu novela, porque el tipo, como tú dices, al exagerar los rasgos, se determina, ¿no? Esa hipersensibilidad que tiene el personaje para interpretar los temas, su problema con las mujeres, su problema para entender lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pedir permiso, boludo, para ir al baño? ¡No, hinche pelota, loco! ¡Anda! ¿Me entiendes? El asunto de los orines, el asunto de la intensidad de los vecinos para discutir los asuntos, que eso también es una pasión muy argentina, es, nos vamos a sentar y vamos a discutir de lo que sea, ¿no? Hasta de que si mi bisabuelo fue montonero, o qué lugar tuvo su familia en la independencia de Argentina, ¿no? Que es un tema muy argentino, ¿no? El discutir de lo que sea, si en Boedo está más nublado que en Chacarita, no sé, o sea, el asunto de esta argentinidad, y también eso que te digo, me pareció importante esta analogía del personaje como un espectro, una persona a la cual la vida lo ataca. Eso. La vida lo ataca, y luego te voy a ver a Silvio Astier, y Silvio Astier igual. O sea, a mí me parece que el personaje abreva mucho o un poco de Roberto Alt. ¿Tú qué me dices de eso? Mira, fíjate que es la primera vez que me lo dicen. Me encanta que lo digas. Yo no lo había pensado, pero ahora que lo comentas, sí, es sin duda la historia de un tipo que fracasa. A mí me gustan los losers, perdón por usar el anglicismo, pero es bien ilustrativo. Siempre me caen mejor los losers, los que no se quedan con la chica o el chico, sin importar las preferencias sexuales. O sea, la mayoría de todos nosotros, estás diciendo, ¿verdad? Hay una gran identidad, el 99% nos sentimos identificados. Los que no somos Brad Pitt, digamos, aquellos que no pueden... No, voy en serio, o sea, el exiliado fracasará, está condenado a cierto nivel de fracaso. También está condenado a cierto nivel de premio único, que es el del exilio. El exilio te desprovincializa, te arrebata el chauvinismo y te hace conocer las virtudes de una nueva cultura. Y te convierte en lo que soy yo hoy, un híbrido, un cuate que es un poquito de allá, un poco de allá, de acá o de allá, y que ha incorporado valores, virtudes de ambas culturas, y que, como todo personaje, no solo argentino, de cualquier parte del mundo que toca esta tierra mexicana, queda subyugado por la potencia de esta cultura. Es imposible no caer embelesado ante la gastronomía mexicana, ante los paisajes mexicanos. Yo, que soy un amante del mar, y te envidio que vivas en Ensenada, yo estudié biología para ser biólogo marino, estuve a punto de irme a estudiar a Ensenada, porque soy un loco, allá atrás ven unos cuadritos, no sé si se alcanza a ver, de orcas, soy un loco de la vida marina.
En fin, México es el mejor lugar del mundo para observar cetáceos, que es una de mis pasiones. México es un lugar maravilloso, es muchos Méxicos, y tienes que ser de piedra para que no te conquiste sus diferentes culturas. Entonces, bueno, el que queda amarrado ahí cobra el premio del exilio. Pero volviendo y cerrando un poquito esta primera parte de tu pregunta, Ramiro, lo de Silvio me encanta que lo menciones. Sí, los que no se encontrarán nunca en el mundo, los que no entrarán en un nicho, y eso le pasó al Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso fue una banda híbrida también que no alcanzó a encontrar su nicho, que no alcanzó a encontrar el eco suficiente, aunque con el tiempo, y eso fue maravilloso, y lo dijiste tú, Héctor, el Juguete se convirtió en una banda recordada, ¿no? De golpe, cuando nos reencontramos el Vive Latino del 2016, dijimos, carajo, no éramos un cadáver. ¿Y esta banda de dónde salió? Y toda esta gente que nos ha recordado en las redes y hoy aquí en el Vive Latino, significa que dejamos una huella, no importa qué tan cuantitativa es, qué tanto número de seguidores implica esa huella, lo que importa es que hay un chorro de gente a la que pudimos tocarle el corazón con temas, preocupaciones, angustias y celebraciones que eran también las de ellos y ellas. Y cuando eso sucede, hay una recompensa en el corazón inmensa. Entonces, aquel chavo frustrado que viajó a Buenos Aires después de la ruptura del Juguete Rabioso, experiencia que suscitó después, años después, esta novela, es hoy un tipo que dice que está muy satisfecho de saber que tiene hermanos y cómplices ahí afuera que escucharon alguna vez al Juguete, otros que leyeron el Juguete Rabioso de Roberto Art, la obra original, y que hacen un emparentamiento entre Silvio Astier y el personaje de mi novela, que no tiene nombre, si te fijaste. Claro. También es un personaje sin nombre, alusión directa al papá de la narración del regreso, que es Homero. Todos estamos buscando Ítaca, pero si de alguna manera lo llaman en Buenos Aires, es el Mexican. Entonces te agradezco mucho que hayas hecho este paralelismo entre Silvio Astier y el Mexican. Hiciste una pregunta en tus redes sociales, Federico, donde dices tú, ¿cuál es la peor pesadilla para un exiliado que regresa? La hiciste abierta. ¿Ya la contestaste? ¿Cuál? Porque pones varias posibilidades. ¿Cuál es la que más te llama la atención? Está contestada en el libro. Para usar otro anglicismo, hoy hay un verbo que es spoilear, que es bastante bueno. Uno puede decir arruinar en español, y parece que son sinónimos directos, pero me gusta spoilear, porque spoilear es como arruinarte anticipadamente la respuesta que tú mismo debes hallar. A mí me encantaría aprovechar, y les agradezco de verdad tantísimo que me den pie a darle un aire más a ese libro cuya promoción queda suspendida por culpa de la pandemia, a animar al público que ustedes tienen, a algunos de ellas o ellos que se asomen al librito, a intentar responder esa pregunta. Esa es la pregunta del libro. ¿A qué se enfrenta el exiliado que regresa? ¿Puede recuperar lo que le fue arrebatado? Si puede, ¿en qué medida puede? Y si no puede, ¿qué significa ese fracaso? Y yo creo que esas son las preguntas del libro. No quisiera responderlas para animar a tener cómplices. Ahí está, eso era. Ahí está. El punto es animarlos a que busquen el libro, ¿eh? ¿Y dónde lo pueden encontrar, ya que estamos en eso? ¿En Amazon? Mira, la cadena de lectura más afectada con la pandemia, dentro de la cadena de lectura, el lector, la editorial, el distribuidor, la librería me parece que es la más afectada, porque fueron obligados a cerrar, y hay muchas librerías que cerraron, pequeñas librerías maravillosas en la Ciudad de México, por ejemplo, en la colonia Roma, que tuvieron que cerrar, y cuando nos enteramos nos rompió el corazón a los que somos habitués de ese espacio magnífico de la librería pequeña, atiborrada de volúmenes, en donde nos sumergimos a intentar encontrar ese libro o esa versión, esa traducción de Rimbaud que no existe. Y entonces yo me animo a invitar siempre a la gente, cuando me preguntan dónde encuentran el Diario Negro de Buenos Aires, a que usen la librería como vínculo para comprar el libro. En la Ciudad de México, imagino que en muchas partes del país, solo se ha publicado en México todavía el libro, se puede encontrar en las librerías. También, por supuesto, el libro electrónico existe y se puede encontrar en las plataformas de distribución del libro electrónico, del libro digital. Yo tengo aquí, se me olvidó decirte, Ramiro, que podíamos
regalarle a la audiencia por ahí un par de libros firmados, sería para mí un gustazo. Por supuesto. Porque no hay nada de verdad que para un escritor que comienza, aunque yo escribo desde chavito, es la primera vez que una editorial más o menos seria me publica, no hay nada mejor que ser leído, no hay un negocio acá, a menos que uno se convierta de golpe en un boom, cosa que no es mi caso. Yo creo que va a ser un camino más lento y poder acercar el texto a la gente realmente interesada para mí es un gustazo, así que podemos regalar a la audiencia con mucho gusto un par de ejemplares del Diario Negro de Buenos Aires. Perfecto. Ramiro, ¿qué mecanismo utilizamos para hacer llegar el libro? Esa es una buena pregunta. De los que vean el programa hoy, entre los comentarios, vamos a escoger un par de participantes en el chat para regalarles el libro. Pues yo ya vi uno, mira, te lo voy a poner. Mira. A ver. ¡Eres bonazo, Federico! ¡No! Así soy yo, así lo leí, que a la madre, ya te reconocieron, ya te reconocieron. Algo así dices tú, Ramiro. No. No, ese tipo está hinchando pelota nada más, boludo. No, no le hace, déjame. Sí, me parece, te digo, que en el libro, a pesar de estar escrito como un diario, hay porciones del libro. Quise hacer, pero ya por la premura del tiempo, subrayar, porque hay algunas frases que están construidas de manera maravillosa. En el caso de, hablamos de, cuando habla el personaje que lee todo el Aleph de Borges, ¿no? Hay una parte en la que el personaje lo dice. Y recuerdo que hay partes también que son medio borgianas del libro. Esto es, cuando la adjetivación es directa, es precisa, cuando las frases tienen esa cadencia. Se ve que es un libro muy trabajado, porque se trabaja la cadencia en el lenguaje, y luego, como dices también, el híbrido entre el mexicano y el argentino. Es un libro que se puede leer de la misma manera en Argentina que en México. Sí. Vamos, no es un tratado lunfardo argentino, es un libro que está muy limpio en ese sentido. Entonces, a mí me parece que hay muchas frases en el libro que... El solo inicio del libro, a mí me parece un inicio muy matón. Me parece que las primeras frases tienen que ser pegadoras y golpeadoras, y a mí me parece que esa parte donde empieza el libro, es más, les dé una pequeña frase, porque a mí me parece maravillosa. Esta introducción del libro, para abrirles el apetito a las personas que quieran adquirir la obra de Federico, me parece genial. Nomás escuchen esto. No sé por qué he regresado a Buenos Aires. Lo cierto es que aquel girar armónico del trompo se fue al carajo cuando una inmensa mano me sacó del país. El sentido metafórico de la inmensa mano, que son los milicos argentinos, que obligan a los padres a ensayar rutas de escape con los hijos, es maravillosa. Es una vez va sentando, o sea, una vez que un principio como este de un libro es tan matón, pues sienta el tono del libro y dices, no, a ver, ¿por qué? El lector tiene que decir por qué. ¿Por qué significa esa frase, no? Mi tío, los amigos que aún quedan, insisten en que soy de aquí y he llegado a encariñarme con sus palabras. Insiste, ¿no? La insistencia del hombre del exilio que regresa a un país que le dicen, tú eres de aquí. Pero el personaje dice, es que no sé si soy de aquí. No sé. Hay cosas que ya me resultan ajenas al llegar a Buenos Aires. Y sí, yo pues he estado algunas veces en Buenos Aires y sí, vas notando ese aire porteño, de repente ese aire fantasmagórico, el olor de las confiterías, las panaderías, los cafés, la manera en que los argentinos comparten su vida. A mí me parece maravilloso. Lo leo y de repente ya estoy en la página 90, en la primera noche, ¿no? Digo, para loco, hay que dejar un poco para mañana, para que no se me enfríen los personajes. ¿No es algo parecido a lo que viviste tú cuando estuviste en Estados Unidos, Ramiro? Fíjate que hay un paralelismo también. Yo lo veo desde fuera, por eso te pregunto. Sino veo un paralelismo también con lo que escribió Octavio Paz en El laberinto de la soledad, en el primer capítulo, El Pachuco y otros extremos, donde habla precisamente, ¿no? Por ejemplo, de Los Ángeles. En Los Ángeles flota un aire ligeramente mexicano, dice. En Argentina hay una cosa inasible también, en Buenos Aires sobre todo, porque hay que recordar que Argentina son dos Argentinas. Hay una Argentina totalmente porteña, y hay una Argentina de provincia que no se parece a la Argentina de Buenos Aires, son totalmente diferentes. Entonces,
tú puedes, ya con el tiempo, yo te digo, puedes identificar quién es un porteño y quién no es un porteño. Puedes saber quién es un jujeño, un salteño, un tucumano, un santiagueño, un formoseño. Vamos, de Buenos Aires al sur, ya sabes más o menos que el asunto es más o menos el mismo. Pero en el norte, en la Argentina andina, porque es una Argentina andina, muchas personas no entienden esa parte de Argentina. La Argentina mestiza, la Argentina indígena. Cuando estás en la frontera entre Argentina y Bolivia, porque yo estuve en La Quiaca ahora el año pasado. ¿En serio? Sí, estuve en La Quiaca. Yo conozco casi todas las provincias de Argentina, ¿no? Ves a los jujeños, indígenas andinos, pero cruzas a Bolivia y los mismos indígenas, que los divide una frontera artificial, hablan un estilo diferente, ¿no? El jujeño te habla con acento argentino. Y es orgulloso, ves la sonrisa del jujeño, del indígena argentino, ves la sonrisa y cruzas a Bolivia y ves las caras duras, lo que hace una línea, lo que hace una frontera. A Sí. mí me parece extraordinario. Entonces, es esa parte, ¿no? De la Argentina que mucha gente no ve porque Buenos Aires se ha tragado todo, los porteños se han tragado todo, se han tragado la narrativa argentina. Entonces, para mucha gente, cuando ve un argentino moreno, pues dicen, oye, este no es argentino, porque no, es que el fenotipo del porteño es el que vende afuera. Es igual que los artistas de las telenovelas en México, ¿no? Pues, identifica a los morenos, no existen. Es igual en Argentina, es Los exactamente lo mismo. comerciales, ¿tú cuál novelas? Sí. ¿Dónde has visto al Sí. mexicano promedio en un comercial de Televisa? No, sí, Absurdo, absurdo. Y es una sociedad muy racista, la porteña sobre todo. Hay un episodio en el libro que a mí me destacan muchos lectores y qué bueno, sí, yo yo sé de qué hablas, yo sé justo de qué hablas. que un episodio de racismo que atestigua el personaje en el subte, en el metro, que lo marca. Lo destroza. Hay un parteaguas en el libro a partir de ese pequeño episodio donde él no logra intervenir, ve un acto de profunda injusticia, la injusticia de todo racismo, de toda discriminación, y él no logra responder con la suficiente entereza ante estos dos rugbyers porteños, güerotes, con el Club San Isidro acá, con la portadura también de las señales oligarcas, que humillan a a esta pareja de bolivianos, exactamente. Y ahí yo quise marcar, he recibido algunos comentarios desde Buenos Aires sobre el libro, algunos porteños ofendidos, lo cual me parece fascinante, o sea, también de muchos amigos porteños que les ha gustado. Es una parte muy molesta. Yo te digo, yo desde mi personal idiosincrasia, yo me entro a golpes con ellos de inmediato, aunque fueran rugbyers, me importa un carajo. Yo nos damos a la madre en calor. Bueno, el Yo personaje. no, El personaje no puede acudir a esa reivindicación física, ¿no? Decir, bueno, aunque me Sí, mate sí. las vías del tren, yo. No, él tiene un acto de cobardía. O sea, estos dos Sí, tipos sí. están dispuestos a matar, ¿no? Y él recuerda Sí, una sí. maldad muy antigua que reconoce de cuando era niño. Esa es una sociedad. La sociedad argentina tiene un DNA fascista, parte de ella, que explica la teoría de los dos demonios, que explica que hoy siga vigente, como en la española, la teoría de que la sociedad civil fue secuestrada por los extremos de izquierda y por los de derecha, que es lo mismo el terrorismo de Estado que violentó el orden constitucional y mandó a la desaparición, al exilio, a la muerte a miles de argentinos, que la resistencia a ese golpe, incluso la resistencia armada. Entonces los igualan, ¿no? Cosa que hace el documental Rompa Todo, del que yo quería hablar con el vampiro que sigue ausente, carajo, porque me costó muchas amistades decir que Maná tenía. Pero ese es otro tema. A lo que voy es. Suéltalo, no importa, Es, Dios. no, lo que quiero decir. No, lo quería conversar con el vampiro, porque mi defensa de Maná me hizo perder un par de amigos en redes sociales. No, no te preocupes. Aquí no lo vas a lograr sacar de vampiro. Desde ahorita te lo digo, No, honestamente. a mí me parece lo que escribió Federico, que es como un ensayo en Facebook. Me parece Sí. muy logrado, Federico. Me parece muy logrado lo que hiciste. Y tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que también, al igual que en Argentina, acá tú debes de conocer los extremos maniqueos a los que se va la gente, ¿no? La descalificación gratuita en el caso de Maná y de Arjona, ¿no? Pues ya es un deporte nacional estar jodiendo, Pero defender a ¿no? Maná, pues no lo platiquemos, ¿verdad? No entremos en Maná, ¿verdad? Pues, Tenemos con la idea de el que libro está más interesante. hay una sociedad fascista, de sentimiento fascista, totalitario, hipernacionalista, racista,
que considera que tiene que venir una autoridad a barrer con las lacras, ¿no? Y eso permitió la dictadura militar argentina también. Pero si te das cuenta, ese racismo acendrado en Argentina viene de Sarmiento. Sarmiento quería que llegaran los ingleses y los alemanes nada más. ¿Y qué recibió a cambio Sarmiento por ese deseo? Recibió italianos y españoles. Justamente lo contrario a lo que él quería. Pobres y analfabetos que encontraron, sin embargo, una tierra que en principios del siglo XX era un país rico, un país que no había dilapidado su potencial. La Argentina del principio del siglo XX era un país más rico que Canadá, un agroexportador y con un potencial brutal que hundió esa oligarquía que ni siquiera tuvo un rasgo de nacionalismo, ¿no? Ni siquiera fue una oligarquía que dijo, bueno, vamos a construir un país en serio. Y empezó esta deriva de capitales que es la que hoy sigue padeciendo cíclicamente la Argentina, ¿no? Toda riqueza se escapa, en fin, que ese es otro tema, el económico. Un país que dilapidó un potencial brutal. Fíjate que hace un tiempo estaba yo leyendo un artículo donde se preguntaban cuál era la causa del fracaso argentino. Entonces decían que básicamente eran los bandazos ideológicos. Venía a la izquierda a construir y llegaba a la derecha a destruir. Y ese era un ciclo que se repetía, ¿no? A pesar de la corta democracia que hay en Argentina, en el caso de todo lo que construyeron los K, los Kirchner, y lo que llegó a ser Macri últimamente, que lógicamente pues, hoy se cagó en la sociedad argentina, precisamente por esa división tan pronunciada, lo que llaman los argentinos la grieta, ¿no? Entonces uno entiende que pues, el argentino siempre va a estar escindido, es esa parte de a pesar de ser de diversos orígenes, o como le llaman los mismos argentinos, un crisol de razas, pues sigue estando esta división, no sé, alimentada por qué tanto, por Magneto y sus achichincles. No, es trabajado. Cultural y es lo A y lo anti-A, lo B y lo anti-B. Si me gustan los redonditos de ricota, tengo que odiar a Soda Stereo. Si le voy a River, tengo que matar un hincha de Boca para demostrar que mi fidelidad al club es importante. Si le voy a Cristina, odio a Macri. A Macri hay que odiarlo, le vayas a quien vayas, porque es un irresponsable o algo mucho peor, y la justicia lo está investigando. Pero Cristina también cometió errores fatales. Hay una escena, Federico. Sí. Hay una escena del libro que me recordó a los abuelos de la nada. No les voy a decir a nadie del público qué escena es, pero el personaje me recuerda mucho a los abuelos de la nada y su canción clásica, Hace frío y estoy lejos de casa. Entonces voy recreando la canción en esa escena, cuando la mujer le da el portazo al personaje y él se regresa y tiene que lidiar con los perros. Me recordó mucho a los abuelos de la nada, esa escena. No sé si estará conectado o no, pero me recordó mucho a esa canción en específico, a los abuelos de la nada. Bueno, no, es que me encanta que estés encontrando estas relaciones. No está basada la escena en la rola de los abuelos, pero qué bien le queda como soundtrack a la escena. La rola. Sí, por supuesto. Un momento autocompasivo y autocondescendiente en los argentinos. Hay una tendencia magnífica al chantaje y la autovictimización. Ojo, cuando digo los argentinos, luego no quiero generalizar. Hay gente maravillosa, súper lúcida allá, que también reconoce esto. Me refiero a una tendencia o facilidad de la idiosincrasia, sobre todo porteña, a primero, por un lado, a ser dueños de la verdad y comunicártela de manera paternalista, incluso una verdad subjetiva, ¿no? Tú puedes estar con un amigo porteño y decirle, qué guapa Cameron Díaz, y que te diga, no, Cameron Díaz es falsa, no existe, no, no. Entonces, o que le diga, Qué lindo los cuadros de Miró, ¿no? No, Miró es un farsante, ¿no? O Leonardo da Vinci no sabía lo que hacía. Es decir, son dueños de una verdad, herencia que nos viene de la madre patria, que te lo digo yo, esa cosa tan española, a ti que te gustan los acentos, que te lo digo yo, y que es profundamente paternalista, pero que está vinculada a una victimización y un chantaje, ¿no? Pero así siempre a nosotros nos cagan, la famosa queja. El argentino vive de la queja, y en parte tiene razón, pero la culpa de la queja no es, como tantas veces sucede, no es culpa de algo que esté afuera o de un tercero, sino es culpa de la propia sociedad argentina, del propio individuo que se siente
heredero de un destino maravilloso que nunca acaba de cumplirse. Y eso, perdón, dime. Ya que lo mencionas, Federico, porque ya lo han preguntado como unas 4 veces, este programa de política, por supuesto, hay una pregunta que te van a hacer. ¿Cuál es tu visión a futuro de Argentina y de México? En este momento que con la visita del presidente argentino y de esta relación que se establece con López Obrador, incluso las vacunas que van a venir a México, vienen muchas de ellas de Argentina. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en estos dos países? Suéltalo, sin ningún problema. Bueno, a ver, cuando uno es un chavito... Y sin adornarlo, por favor, estás en casa al cabo, somos compas. No, te lo agradezco. No, voy a intentar hacer una respuesta, digo, quiero ser honesto, no falsificar la respuesta, que es algo que no acostumbro a hacer, pero en el tema político, cuando hay un gobierno o dos gobiernos como los que tú me preguntas por su desempeño, tan atacados, tan furibundicamente atacados, porque de alguna manera intenta modificar el statu quo, desde una cosa moderada, o sea, yo si mi crítica a Alberto o al PG o a Andrés Manuel viene por izquierda, no viene por derecha, porque siento que no están haciendo lo suficiente para modificar el statu quo precisamente, no porque me parezca mal que le cobren impuestos a los empresarios, o sea, me parece que el SAT y su récord de recaudación en México es una gran noticia en favor del Estado de Derecho. El que no lo quiera ver es un necio que probablemente estaba estancado en un estado de privilegio y al que le molesta muchísimo que ahora resulta que el gobierno haga cumplir los contratos o le diga a los empresarios o a los inversionistas que bienvenidos, pero vamos a jugar con las reglas canadienses, pero no en el sentido de los contratos leoninos. Vamos a jugar con las reglas canadienses. Si tú vienes a hacer negocios a México, vas a tener que cumplir con contratos, vas a tener que respetar la renta nacional y vamos a tener que repartir inversión, riqueza, renta. Entonces, yo creo que hay en estos dos gobiernos un moderado intento dentro de lo políticamente real de desafiar cierto status quo. Que las empleadas domésticas en este país tengan por primera vez en siglos, por primera vez en la historia, a nivel constitucional, un reconocimiento y una obligación por parte de esos patrones que las hacían ir a lavarles la camisa mientras el virus estaba en su peor momento porque no se la podían planchar ellos mismos, me parece que no solo simbólicamente es un hecho importante. Y por eso estoy con este gobierno. Ahora, cuando uno crece y se da cuenta que las idealizaciones, la ideología que heredó, debe ser desafiada si uno apuesta a madurar como ser humano y no estancarse en el dogma, pues hay que desafiar también un montón de cosas que vemos, y hay un montón de cosas que vemos que no nos gustan. Yo sin ser politólogo especialista ni nada, a veces me atrevo desde mi tribuna de las redes sociales a oponer resistencia como ciudadano a cosas que me parecen que están mal, porque creo que esta sociedad, no solo su gobierno, sino esta sociedad debe madurar y debe, y eso lo ha fomentado el gobierno, y hay que decirlo en el caso mexicano, debe acentuar esta buena virtud de haber aprendido a ser crítico y a pensar la política de una manera un poco más aguda, ¿no? Aunque vemos la idiotez de la polarización, también vemos que hay una discusión que yo no veía antes. Hay una politización de la sociedad que se atreve a discutir estos temas y de eso tiene la culpa la mañanera. Es virtuosa en ese sentido. La mañanera ha instalado una discusión pública. Hay un griterío infernal desde los dogmas de uno y otro lado, pero también eso obliga a sofisticar el pensamiento, a llegar, en fin. Entonces, resumiendo, ¿cómo veo las sociedades? Veo que estamos muy condenados en un mundo globalizado que no se ha atrevido, ni siquiera después de la pandemia, a desafiar el modelo económico hegemónico. Yo tenía una esperanza de que este frente progresista, ustedes no sé si lo vieron, donde estaba Chomsky, donde estaban figuras fundamentales del progresismo internacional, tuviera más fuerza, más impacto. Y lo que veo es que acá la discusión está atorada en cómo seguimos manteniendo el capitalismo, ¿no? Y algunos sensibles quieren otorgarle un rostro humano al capitalismo cuando el mundo está colapsando, pero no solo por la pandemia, está colapsando por el calentamiento global, que es una consecuencia directa del sistema capitalista y de su versión más brutal, que es el neoliberalismo. Entonces, lo veo con cierto grado de escepticismo, pero me compone un optimismo también instintivo al que no quiero renunciar. Cuando tú mencionas lo de las vacunas, me agarro a las cosas buenas, Héctor. Está muy bien que haya dos estados
que le reclamen a la comunidad internacional que las patentes de las vacunas deberían ser libres en una situación como esta, que ya han hecho muchos negocios y lo van a seguir haciendo con todos los medicamentos que fabrican. Ya lo han hecho con la vacuna. Bueno, liberen la patente. Porque no liberar la patente significa que hay seres humanos que se están muriendo. Y ni siquiera, no hablemos de la subasta virtual de vacunas que estamos atestiguando, que mucha gente que la derecha aquí y allá interpretan como que el gobierno no ha sabido negociar o que son negligentes con el tema. No, señores. El problema es de las grandes corporaciones farmacéuticas, no de nuestros gobiernos. Incluso México ha comprado más vacunas de las que necesita. Nada más que no le llegan en cuentagotas. ¿Por qué? Porque hay un sistema especulativo. En fin, no sé si me perdí, muchachos, porque... No, tú nunca te vas a perder aquí. De hecho, estamos aprendiendo. Lo que quiero decir es que estos gobiernos son bienvenidos, representan un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás. Que tienen un montón de cosas criticables, por supuesto. Que como ciudadanos no podemos adoptar una aquiescencia acrítica, por supuesto. Que la virulencia de una derecha y de una oposición pigmea, inmunda, irresponsable, que contuvo el gobierno, hundió a nuestras sociedades, no debe permitirnos a nosotros anular nuestra propia crítica. Porque también son estos gobiernos presa y están presos de los poderes fácticos. O sea, tampoco tienen un margen de maniobra que estén, como dije al principio, desafiando verdaderamente el statu quo. Es decir, acompañamiento crítico, pero entender el momento histórico que estamos viviendo. Yo veo muchas razones para seguir apoyando a la 4T, a pesar de que me molesta la militarización, a pesar de que me molesta que no hay impacto todavía en la procuración de justicia, seguimos con unos números de impunidad que son insultantes, no hay procuración de justicia. Declaremos una emergencia en la procuración de justicia. Traigamos peritos internacionales, renovemos el Ministerio Público, no sé, hay que los expertos ayuden. Hay muchos colectivos inteligentes y no están siendo escuchados. Eso está mal, eso hay que modificar. Ahora, el que no reconozca que esto es un paso hacia adelante, hacia una sociedad mejor y más justa, está ciego, ¿no? Y por eso yo apoyo a la 4T, por esa sola razón. ¡Qué bárbaro! Toyos, acaba de llegar Toyos, vamos a darle la oportunidad a Fran aquí. Sí. Dale, Toyos. Fran, ¿estás ahí? Tienes el micrófono apagado. Está bien cortado el Richard Gere, Se te va el micro. Federico, tengo que decirte una cosa, loco. Vos tenés que regresar a este programa para hablar de otros temas. Sí. Esto nos da para 10 horas de conversación, boludo. Tenés que regresar. Yo encantado. Oye, te vamos a programar una vez al mes, loco, para que te vayas programando y exactamente dentro de 30 días tengas que estar por acá. Yo feliz. Felicidad con ustedes, feliz. Lo acepto de... Pero puta, ¿qué mundo tan difícil que vivimos? Hay que informarse, o sea, yo soy un músico y un escritor, y opinar de política exige un nivel de actualización. Si tú quieres opinar de temas como el feminismo, Por lo pronto tú opinas de Diego Fernández Ceballo y lo hiciste muy bien. La manera en que los jóvenes le dan la espalda, o la manera en que los jóvenes del PAN están representados por Diego Fernández. ¿Qué opinión te...? Rescatado de las ruinas de la desmemoria, ¿no? Eso fue lo que dijiste, sí es cierto. Maravilla. Estimado Ramiro. Oigan, yo el adjetivo perfecto. No, con Ramiro, perdón. No, dale. No, yo le diría a la oposición, traigan un tipo serio, un cuadro serio, regresen a Salinas de Gortari. Ese es un cabrón. Ese sí. Serio, ¿eh? Es un tipo de derecha formado en Harvard, bien, no sé si Diego no es de Harvard, por ahí cerca debe estar, pero Diego no tiene, traigan un cuadro, no hay cuadros, la derecha en México no tiene un solo cuadro. Si podía tener alguien como Denise Dresser, que a veces tiene argumentos atendibles, pero que ha sucumbido al deseo de los likes en Twitter y publica fake news, o sea, o publica memes baratos. Digo, ¿dónde está la derecha? ¿Dónde está la...? No hablar de los dinosaurios de las élites de este país, ¿no? Un tal Jorgito, un tal Héctor, que son impúdicamente dinosáuricos, ¿ya, no? No, me refiero, ¿dónde está la derecha de verdad aquí? No hay. En España, bueno, o sea, hay otros países donde hay una derecha más formada, digo, un buen anarcocapitalista. ¿Dónde hay en México un buen anarcocapitalista? Son muy chafas. Chafísimo.
Hay una serie de libros que yo les digo que me he procurado leer precisamente para estar al día. Entonces, cuando lees tú el discurso de la derecha y lo que solicitan del gobierno, sobre todo hasta el 2018, es exactamente lo que está haciendo López Obrador. Vamos, en el asunto de procuración de justicia, yo siempre he dicho que los preanistas son rateros, pero no son pendejos. Ellos han desarrollado todo un sistema para mantener al menos ese nivel de impunidad a nivel del Poder Judicial. Esto es, si vemos a Gertz Manero tratando de meter a la cárcel a alguien, entonces lo que sucede con la justicia mexicana es una puerta giratoria porque casi todos los cuadros están cooptados por los funcionarios del viejo régimen, pues es difícil. Ahora, si el presidente da un golpe de autoridad, da un manotazo en la mesa y dice todos a chingar a su madre, pues obviamente, si con esta narrativa de la derecha, de la cual lo pintan de dictador, pues imagínate, ahora sí somos Venezuela. No, claro. Entonces el tipo tiene que trabajar con cuidado, porque igual estos grupos de poder son factores de inestabilidad en México también. Entonces, hay Seguro. que coser fino, hay que coser fino. Es como jugar ajedrez tridimensional, ¿no? Tienes que ver, no desajustar estas pequeñas partes, porque es extremadamente difícil. Uno quisiera, así igual que tú, yo quisiera, Federico, que el asunto se resolviera de ya. ¿Saben qué? Chinguen a su madre todos los jueces. Limpiamos el sistema judicial de una. Limpiamos los jueces de barandilla, limpiamos los ministerios públicos y la chingada, se van justos con pecadores, pero ¿qué viene? Hay que mover con pies de plomo, es el inicio de la transformación. Hay muchas deudas históricas pendientes que no podemos resolver en 2 años. No, claro, no, la realidad está plagada de complejidades. Lo que a mí me da miedo, te digo qué es lo que me da miedo, es lo que viene a Argentina. Es decir, que si nosotros dependemos de una sola figura, por más que esa figura encarne tantas cosas como López Obrador encarna, y por eso tiene el auge que tiene, cuando él no esté, cuando él se retire del poder político, ¿qué estamos dejando? Estamos dejando una estructura horizontal plagada de cuadros inteligentes, bien formados, que van a encontrar una renovación generacional que es urgente también, porque en temas como el feminismo es urgente que venga una renovación generacional. No solo va a venir, es obligada. Bueno, ¿dónde están esos cuadros? Digo, yo no sé qué piensen ustedes de la interna de Morena, porque además Morena se está fracturando. A mí hay tipos que me parecen inteligentes, está Gibran, qué sé yo. Lo pongo como ejemplo porque es uno de los ejemplos más notorios, quizás, con un discurso muy articulado. ¿Qué vamos a construir? ¿O vamos a construir como hizo Chávez? ¿Qué dejó Chávez? Chávez dejó a Maduro. Chávez que le devolvió la dignidad a un pueblo pisoteado por el asesino este de Andrés Pérez, ¿cómo se llama este hombre? El Caracazo, que le devolvió al ciudadano venezolano su credencial, su identidad. Había un 30% de venezolanos que no tenían nombre, que no eran ciudadanos, que eran escoria. De clase baja a la cual la policía podía matar. ¿Y Chávez qué les devolvió? Les devolvió la identidad de ciudadanos. ¿Y cuál fue la herencia de Chávez? Maduro. Es decir, no lo que me preocupa es que venga acá, y no voy a decir nombres, pero yo sé que ustedes saben a quiénes me estoy posiblemente refiriendo. Que Sí, vengan claro. otros personajes muy hábiles y desarmen lo que hizo la 4T en 5 segundos y vuelva al contubernio entre el poder político y el poder económico en 2 segundos y al sexenio que estamos a nada de pasar de sexenio. Volvamos al statu quo que habíamos intentado, queríamos modificar. Entonces, también, si no nos atrevemos a dar ciertas peleas por miedo a la ingobernabilidad, ¿a dónde nos va a llevar este empoderamiento de las Fuerzas Armadas, que son la institución más opaca del Estado mexicano, que no nos cuentan nada, que no han ni siquiera cedido en el asunto simbólico de los 43 de Ayotzinapa, pudiendo dar alguna información? No han cedido una sola figura, un solo soldadito en la negociación y siguen creciendo en poder. ¿A dónde vamos por ese camino? Entonces, yo entiendo lo de la gobernabilidad. Y repito lo que dije hace un momento, como ciudadanos no podemos permanecer ciegos y acríticos ante estas situaciones. Pues hay muchos ejemplos continentales de cómo derivan o se tuercen o terminan fracasando estos proyectos si no se atreven a dar las peleas a tiempo, las verdaderas, las que van a fondo.
Fran, estás muy callado. Está cantando, está Fran. Está tocando el cabrón. Dale, Ramiro. Lo que te tienes mucha razón, Federico. Hay muchos temas pendientes. Ahora, también, si interpretamos el asunto de los poderes fácticos, si entendemos que el ejército per se es un poder fáctico, que puede elegir a la balanza. Oh, está tocando este cabrón. que puede ser, como te digo, un factor de desestabilidad. Pues, o sea, tú juegas con las cartas que tienes. No puedes hacer... Hay cierta cantidad de cosas que puedes hacer en un mandato. Para empezar, como dices, rescatar los proyectos de ayuda social. Es un modelo muy parecido a lo que hizo Cristina en Argentina, ¿no? Que le costó la enemistad para siempre de la oligarquía porteña y de los productores agropecuarios argentinos, ¿no? Después los demás se tuvieron que comer ese tipo de impuestos, la clase media, ¿no? Sufrió en Argentina. Pero en México, pues al menos por la cantidad de recursos naturales que tiene, pues está tratando de recuperar, ¿no? Esta parte, pero sin dejar de pensar, por supuesto, como dices tú, de la responsabilidad histórica del ejército. Pero ¿qué haces también? Es como un nudo gordiano. ¿Cómo desanudas este nudo gordiano? No, yo te entiendo. Lo que pasa es que en un momento te tienes que enfrentar como líder político, como figura del Ejecutivo, como partido Morena, te tienes que enfrentar a la pregunta, ¿dónde voy a transformar? ¿Qué peleas voy a dar? Bueno, siguiendo tu línea de razonamiento, solo podemos dar estas, démosla bien, que logremos que haya un poquito de redistribución, logremos que haya un poquito de Estado de Derecho, logremos que los empresarios paguen sus impuestos. Bueno, es un avance. Esas razones son en sí suficientes como para apoyar el proyecto. Lo que me da miedo a mí es destruir una serie de instituciones sin reemplazarlas por otras que queden y resistan el embate de otros personajes que pueden tomar el Ejecutivo y dar marcha atrás en 5 segundos. Me recordaste Abraham Lincoln y la lucha contra la esclavitud. Se hace la guerra de secesión en Estados Unidos y lógicamente pues gana el norte, se acaba con la esclavitud en Estados Unidos, pero no se reemplaza el sistema económico que permitía la esclavitud. Entonces, claro, los negros siguieron siendo ciudadanos de segunda clase. A mí me parece que aquí hay un paralelismo con lo que tú dices. El temor de que quien quiera que regrese, que sea el sucesor de López Obrador, sin la fuerza moral, porque pues un líder como López Obrador es un cuate que no se da cada 6 años, sino exacto, que se da cada 50 o 100, pues que las personas vayan dilapidando este capital político por malas decisiones. Ahora le toca a López Obrador trabajar en esa parte. Ahorita está, yo pienso, enfocado, igual todos estamos enfocados en terminar de sepultar al PRIAN en la próxima elección, y vienen muchas cosas diferentes, Federico, después de las elecciones. Es ahí, porque hay que, pues, como decían los reyes de la superación personal yankee, decían que hay que mantener la vida en compartimentos estancos. Vamos paso a paso, agarrando el proyecto que nos merezca todas nuestras fuerzas, y ya pasando las elecciones del 6 de junio, entonces sí, señores, tenemos que sentarnos cara a cara a ver qué es lo que queremos como proyecto de nación. Por el momento es extremadamente difícil, por estos 3 meses, porque me han escrito muchos amigos, me han dicho, oye, esto, me han ofrecido proyectos y todo, digo, no, papá, ahorita no se puede, ahorita la elección es lo más importante. Ya después de la elección veremos qué es lo que se tiene que hacer con la formación de cuadros, qué va a pasar con la balcanización de Morena y todas esas chingaderas, ¿no? que están girando alrededor. Me parece como, desde el punto de vista del pragmatismo político, que no se puede abandonar, porque si no, como están, estoy viendo algunos comentarios de gente que tiene mucha razón, cuando dice, a ver, paso a paso, yo no digo que no, y entiendo la pulseada estratégica que está dando Morena en esta elección, pero un caso como el de Félix Salgado, de tanto poder simbólico, hay que revisarlo porque puede atentar también contra, como dicen muchos dentro de Morena, no lo digo yo, bueno, a ver, nos da la elección en Guerrero, pero ¿cuántos votos nos quita después? Sí, sí. Dale.
En todo caso, estamos con todas estas preguntas que nos hacemos y que están engalanadas con la música de Fran de fondo. se van a responder después de perdón, la lectura. Perdón. Lo que va a tronar, a final de cuentas, va a tronar. Y ya veremos qué pasa con Félix Salgado, pero también, pues, si lo pones en. Bueno, ya que lo mencionaste, si aparece en una segunda encuesta y la gente lo quiere, pues ya eso ya es decisión de los de Guerrero, pero pues muchas decisiones que veremos después. Y de los militares, pues depende de qué grupo del ejército nos referimos, porque incluso dentro del ejército hay tantas facciones, mi estimado Federico. Okay. Pero sí, no la tiene fácil el presidente, en eso estoy totalmente de acuerdo. No tiene nada fácil y es lógico, y sabíamos que no le iba a tener fácil. Yo insisto con esta postura del ciudadano crítico, que acompaña de manera crítica, porque me parece que la polarización puede, en el corto plazo, puede ser ser útil, por ejemplo, en una coyuntura electoral, pero ser muy perjudicial para el resto de la sociedad. Me está diciendo acá Ramiro que volvamos al Diario Negro. Hay que promocionarlo, ponlo, porque preguntaron cuál era. Ponlo, Ramiro, por favor. Ahí está, Diario Negro de Buenos Aires, no se les olvide, ¿eh? Ahí está. Muchas gracias. Perdón. Sí, sigue, Federico, seguí. Yo, es un tema súper difícil. O sea, yo en muchos ámbitos de amigos soy un amlover y me tiran a matar, y en otros ámbitos de amigos soy un tipo que dice, pero no, pero ¿cómo no estás viendo? No. A ver, yo creo que no podemos perder el pensamiento crítico. Hay muchos ejemplos en nuestro continente de abandonar, dada una coyuntura tan drástica, tan dividida como esta, abandonar el pensamiento crítico no, a la larga no es bueno. Los Kirchner cometieron errores fatales. Tuvieron un superávit de 400 mil millones de dólares cuando la soja estaba en lo más alto y cuando Kirchner rescató al país del horror menemista o de la Rúa, de la crisis del 2001 después. ¿Y qué hizo con eso Argentina? ¿Dónde está ese superávit en infraestructura de salud? Hubo mucha ciudadanía que apoyó con banderas y se puso la playera del Che, mientras Cristina seguía haciendo negocios con Rockefeller. ¿Cuál es el papel de la verdadera izquierda? ¿Qué es hacerle el juego a la derecha? A veces tenemos que moderar la crítica para no contribuir a un vocinglerío que nos cuesta votos. Son dilemas. O sea, yo no tengo una solución ante esos dilemas, pero creo que abandonar el pensamiento crítico es el peor favor que le podemos hacer a la 4T. La 4T necesita acompañamiento crítico, no necesita... Debería haber pensamiento crítico en las escuelas también, ¿estarás de acuerdo, mi estimado Federico? No, bueno, claro. Chingo de falta, perdón que lo digas. No, y yo no dejo de criticar la visión única de las bestias de la derecha, por eso me burlé de la oposición, porque acá no hay, pero eso que llaman oposición es una locura. La resurrección de Diego y las giras de Anaya... han llevado el patetismo al lugar máximo posible. Es para hacer una novela que se llame Diario Negro del PAN. Yeah. ¡Oh, ahí está el título! ¿Hay que desarrollarlo? ¡Oh, qué bárbaro! Sí, es un asunto de que sí uno debe de criticar, sobre todo, más que la 4T, porque la 4T es el movimiento, al Partido Morena. Esto es a los abanderados políticos, que yo lo he dicho muchas veces, cambiamos de régimen político, pero no cambiamos de clase política, son dos cosas. ¡Claro! Diferentes. ¡Claro! No cambiamos de clase política. Leyes, por Dios, ¿no? Y tantos ejemplos. Pero vamos paso a paso, también estamos de acuerdo. Sí. Sin ánimo de... No quiero respetar lo que dije. No. Y que no se dé cuenta que este es un paso hacia adelante, que este gobierno representa un paso histórico hacia adelante... es un ideólogo de la derecha o una persona que no ha reconocido el momento histórico sobre el que está parado. Es fundamental apoyar esto porque aunque se digan las brutalidades que se digan, esto es un camino hacia un Estado de Derecho sin duda. Y es un camino hacia una sociedad mucho más justa. México, como dice Cepeda Patros, hay tanta gente que lo dice así, no soportaba un sexenio más de locura, de marginación. Ahora, critiquemos yo critico desde la izquierda, yo escucho la voz zapatista, yo escucho otras voces que son críticas con el gobierno desde otros proyectos sociales, incluyentes, que no tienen nada que ver con la agenda de la derecha.
Perfecto. Nos quedamos con ese pensamiento porque tienes que regresar, Federico. ¿Qué te parece? Yo estaría. No te quiero amarrar, no es cierto, no te quiero amarrar. Yo la feliz. Gente está pidiendo que regreses, la gente yo, está yo pidiendo feliz. Que regreses. Nada más, como soy un sentimental, les voy a decir que estoy dolido que no esté el vampiro, carajo. Porque. Está en un avión, antes de que sigas, está en un avión, no te sientas. No, perdón, si está en un avión, espero. Está en un avión, sí, está volando, mi querido le vampiro. Tocó, mira. Le tocó ir a Denver, le tocó Así ir a Denver es. Hoy. Y además hasta tenía... manejando se conecta, manejando se conecta, si lo tiene que hacer, lo que le hemos dicho que no haga porque es muy peligroso, no, pero en este caso no, está volando. Con Fran, le pido disculpas a Fran si entró en la conversación un momento que yo estaba en esta locura, dicharachera que a veces me agarra. Le pido a Fran, porque también tenía ganas de evocar con él anécdotas, con los rostros, él evocó que estuvimos juntos. Mira, Federico, mira, para, loco. Este fue un programa de introducción para tu libro. Ya después nos aventamos otra conversación musical con el Fran y Vampiro, para que lo desarrolles y con más tiempo. En este caso yo quería hacer algo introductorio para que la gente conociera el libro y... Lo agradezco muchísimo. Y que te conocieran a ti, que te vieran, y pues para invitarte a otros programas, porque se puede hablar de muchísimos temas, ¿no? Hay mucha tela donde cortar. Muchísimo. Entonces este nomás era para empezar, y te vamos a reprogramar ya para cuando esté, que nos asegure el vampiro, que esté, yo creo que va a tener que ser en martes o miércoles, mi querido Héctor, para que Federico esté con el Fran y con el vampiro, y nos aventemos ya el palomazo cómico, mágico, musical con ellos. Vamos Por a regalar supuesto. Los libros, ¿no? Vamos a regalar los libros. Ah, los sí. Libros, dos libros. ¿Para quién se van dos libros? A ver, los primeros dos comentarios que escriban yo quiero libros se lo llevan. Ahí está, 3, 2, 1. A ver, Silvia dijo que no. A ver, ¿quién más escribe? Yo quiero libros, rápido. El primero, saludos a todos, Noés, de la Santiago, Noés. A ver, otro. Había antes. Otro. El primero que escriba, yo quiero, ahí está. No, el Loboe, ¿cómo que Loboe? Yo quiero. No, Maite, Maite, es la primera. Maite e Ivonne. Maite e Ivonne, ya está. Órale, va que va. Acá están. Maite e Ivonne, ¿ok? No, bueno, ya. No, mira, no, mira. No, ya. Es un gran programa el de hoy. Igual que todos los que tenemos, por supuesto. Nos da mucho gusto recibir a todos. Maite Sandra. E Ivonne tienen el libro. Sandra se ríe. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Federico, de nueva cuenta. Bienvenido de vuelta a tu casa. No nos vamos a despedir. Ramiro, dale unas palabras al invitado, por favor. No, que gracias. Acá yo soy hincha Racing. Ayer se estrenó el estadio. Acá de mi logro. Ayer se estrenó el estadio de Santiago del Estero. Nos metieron, nos comimos 5 con los gallinas, loco. 5 nos comimos. Oh, lo lamento. Así que... Me escribieron mis amigos de Buenos Aires y me dijeron, boludo, ¿ya viste cuánto se comió la academia, pelotudo, la concha de tu hermana? ¡Se comió 5, boludo! No quise hablar. Nos comimos 5 ayer. Así que, un saludo. ¿Vos primer programa, hincha, Federico? Oye, no. Federico, primer programa, ay, perdón, primer programa que veo a Ramiro serio. Quiere decir que le impones bastante, eso es bueno. ¡Ríanse! Fin de semana, un abrazo. Hasta el lunes nos vemos, señores. Un abrazo y gracias a todos los que estuvieron viendo. Muchas gracias por invitarme. ¡Lucha de vampiro! La gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho este tipo de música, si es la que me gusta oír. Oh, yeah.
critican todo lo que ven en mí. Inventan chismes que no son ciertos. Con quién salgo, con quién toco, con quién canto. Es mi vida. Si yo no le hago nada a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida, yo soy así. Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida, yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entiendes, no comprendes, pues ya ni modo. Me vale, vale, vale. Me vale todo. No puedes criticar algo sin conocerlo primero. Seré muy feo por fuera, pero muy bello por dentro. Si eres una de esas personas, te tengo una solución. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate a pensar que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida, yo soy así. Me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida, yo soy así. Porque me vale, vale, vale. Me vale todo. Si no me entiendes.